misma. Luna salió y Wheeler distribuye con Farré. Linda contra para Belgrano. Farré para Márquez. Le ganó la espalda a Caruso. Está, está, está. ¡Gol! ¡Gol! De Belgrano de Córdoba. Lo hizo Luna. Contra perfecta, sutil, eficaz. De Belgrano que comienza a ganarle a San Lorenzo 1-0. Definió Luna. ¿Por qué lugar? Más allá de que sea una contra por la derecha. Allí donde Belgrano ha hecho más daño y donde queda muchísimo espacio. A las espaldas de Caruso llega Márquez. Y el que llega a definir era, es el que había tirado los centros. El que por la derecha había desbordado muchas veces. Luna. De contra Belgrano, la vida San Lorenzo. Primer gol con la camiseta de Belgrano para el número 21. Ley del ex para él, porque disputó entre 2009. Barrios va a buscar también Lema. El centro es bueno. ¡Gol! ¡Gol de Belgrano! Para mí es todo de Luna, aunque fue a buscar Lema. No pudo reaccionar Torrico, 29 minutos y medio. Ahora, de la primera parte, otra vez Luna. Gana Belgrano 2-0. Todos habilitados. No, no la toca. No la toca Lema. Es más, es el primero que va a saludar a su compañero, a Luna. La pelota sorpal de San Lorenzo. Mato con Ortigosa, queda libre Montoya, centro y gol es esto, a ver, centro y... ¡Gol! ¡Blanco! ¡Gol! De San Lorenzo, lo hizo Blanco, esta vez fueron por la izquierda, muy buen centro de Lautaro Montoya y descuenta Blanco de cabeza, San Lorenzo 1... Belgrano 2, gran partido en el 13. Centro y gol es esto, dijo el relator. Y tal vez porque sorprendió San Lorenzo de tanto ir por la derecha. Ortigosa esta vez abrió con claridad hacia la izquierda. Montoya tiró un centro a la carrera, no parado. Y entró de frente. Tenso. Un congreso de futbolistas esperan. Viene el centro, solo está. ¡Gol! Cheruti. ¡Gol! San Lorenzo, por algo vibraban los sensores. Blandi, aunque Cheruti se lo adjudica en definitiva, lo empata San Lorenzo. Lo claro y lo concreto es que tenemos un partido extraordinario en el 13, 2-2, San Lorenzo y Belgrano. Gran partido para variar, todos habilitados. Sí, sí, es de Cheruti, es de Cheruti. Es el que va a cabecear solo otra vez, rebota en un defensor. Encara a Blandi, empuja a Blandi, pero la termina metiendo Cheruti. Hay una mano en el medio de un defensor de Belgrano de Córdoba. No la toca Blandi, Blandi se lo adjudica a Cheruti y es... Y lo vemos a Márquez ya sobre la izquierda. Muy ocupado con Buffarini también, ¿eh? Cheruti, Belucci, se desvió. ¡Gol! ¡Qué! De San Lorenzo, Belucci, desvío, fatalidad para Olave. Y ahora San Lorenzo lo da vuelta y lo gana. San Lorenzo 3, Belgrano 2. De tanto buscarlo Belucci, mostrarse en zona franca, le pega, la pelota pega en Barrios, ¿no? Sí, en Pierre Barrios. La pelota pega en Pierre Barrios, se desvía, pero en ese lugar Belucci hace mucho daño porque llega vacío, con mucho espacio.